El representante legal de los alumnos que habrían sido abusados en un colegio fiscal de Guayaquil pide celeridad en la búsqueda y captura de uno de los implicados en este delito. El caso se encuentra en etapa de instrucción hasta la primera semana de febrero, cuando la fiscalía presente su dictamen. A poco más de dos semanas que se cierre la instrucción fiscal por el presunto abuso de varios estudiantes de un colegio público del puerto principal, Steven Reyes, representante de las víctimas, señala que existen dos detenidos por tortura y uno por violación. Y menciona que en este caso, un cuarto implicado aún es buscado por la policía. Este caso ha sido dividido en dos instrucciones fiscales. Una instrucción fiscal abierta por violación en contra de dos maestros y la otra instrucción fiscal abierta por el delito de tortura en contra de los otros dos maestros. La instrucción por tortura ya finalizó su etapa y estamos a espera de la audiencia de juicio. Y en el caso de violación, ya finaliza entre el 5 y el 6 de febrero la etapa de instrucción, luego de la cual el fiscal tendrá que presentar un dictamen y tendrá que hacer el respectivo llamamiento a juicio el juez. El representante legal indica que concluidos todos los peritajes y comparecencias de los afectados, paralelamente al proceso judicial, la cartera de educación debe también tomar acciones. Hubo personas que coaccionaron para que el delito se cometa, como por ejemplo la rectora. Demasiadas irregularidades existieron en este caso, porque si ella no hubiese estado en esa situación o ella hubiese prestado las facilidades para que las autoridades logren ingresar, no se hubiese fugado, se lo hubiese detenido en el momento tal y como se hizo con Manzado. Esto en concordancia a lo expuesto por el ministro de Educación, Fander Falconi, el pasado 11 de enero durante una visita a Guayaquil. Hemos ido a la fiscalía, hemos presentado 181 sumarios administrativos. A esos 181 sumarios administrativos que fueron archivados por cualquier razón entre el año 2014 y 2017, le hemos pedido a la fiscalía que los reabra. Otro caso que también causó conmoción fue el protagonizado por un profesor de una institución particular que habría abusado de al menos 13 niños dentro de un salón de arte. Conocemos o sabemos por la fiscal, es que estaba esperando los testimonios de las víctimas para poder encuadrar de alguna manera la conducta y saber si tenemos un caso por el que se investigaba u otro mayor. En este segundo caso, en el cual Steven Reyes es también representante legal de las víctimas, señaló que si se llegara a establecer que hubo violación, no se escatimarán esfuerzos en pedir la reformulación para conseguir una condena ejemplarizadora. En el caso de que las cámaras de GESE o los niños dentro de su testimonio determinen de que, o digan de que no existió solo abuso, sino otro delito como violación, inmediatamente nosotros vamos a pedir la reformulación de cargos por el delito de violación, en lo cual la pena ya supera los 20 años. Informó Ítalo Ruiz.